días, espero que se encuentren muy bien, ya listos para trabajar y comenzar un nuevo día de clases y una semana nueva, ¿verdad? Mis niños, ya casi estamos por terminar el ciclo escolar, estoy muy muy contenta porque recibí sus evidencias de trabajo en tiempo y en forma y pues bueno, la verdad es que el sábado nos conocimos ya por fin, estuvimos muy contentos, su participación fue muy muy bonita, me dio mucho gusto pasar un momento muy lindo con ustedes y con sus papitos, ¿verdad? Y pues bueno, mis niños, les agradezco de corazón el tiempo que se tomaron, ¿verdad? Tanto a ustedes como a sus papitos al asistir. Fue un evento muy conmovedor, muy emotivo y pues bueno, vamos a seguir con nuestras clases, mis niños, ya nos falta muy poquito, pero bueno, vamos a seguirle echando ganas para concluir nuestro ciclo escolar. ¿De acuerdo, corazones? Pues bueno, vamos a empezar, mis niños. Hoy es lunes, ya se nos cayó Woody, 17 de julio del 2022. ¡Ay, no! No es 17, ¿verdad? No es 17, ya tache cuarache para mis Andy. Es 18, lunes 18, mi Sandy. Ah, vamos a ponerle aquí, el 18, porque no es 17, es lunes 18 de julio del 2022, ¿verdad, mis vidas? Hoy es lunes 18. Perfecto, corazones, pues vamos a empezar, así que manos, manos, a la obra. Excelente, corazones, y para este pase de lista, quiero que me enseñen sus dos manitas, ¿verdad? Enséñenme sus dos manitas, ¿va? Elías Moreno. Ainhoa. Fer. Cami. Elías Hernández. Isaac Pardo. Nati. Rodolfo. Santi. Ian, León, May, Logan, Isaac Barrios, Hilda y Sebas. Excelente, corazones, muy bien, ya estamos todos listos para comenzar nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Y nuestra primera actividad del día de hoy, mis niños, corresponde al manual de grafomotricidad a la página 180, donde tenemos una, dos, tres nubecitas y con lluvia, ¿verdad? Está cayendo las gotitas de lluvia. Esa es como una canción, ¿verdad? Que si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Excelente, mis niños. Pues entonces vamos a colorear nuestras nubecitas de color azul y nuestras gotitas de lluvia igual. Después tomaremos nuestras crayolas de pincita con pulgar índice y cordial y trazaremos nuestras líneas verticales, ¿verdad, corazones? Para tener nuestras líneas verticales completas y terminar nuestra primera actividad del día de hoy. Vámonos con las siguientes actividades del día de hoy, corazones. Pero antes de pasar con nuestras actividades, vamos a ver nuestro último número que vemos en Kinder 1, que es el número 10, ¿verdad? Ya vimos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9 y ya sabemos contar hasta 10. Y este es el número 10, un 1 con un 0, juntos forman el número 10. Y aquí vemos el número 10 de color verde, ¿verdad? Vamos a contar cuántas abejitas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente, corazones! ¡Muy bien! Aquí ya están las abejas también grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abejas, ¿verdad? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flores, ¿verdad? Así que ya sabemos contar hasta el número
10. Excelente, corazones. Ahora sí, vámonos a nuestro tema matemático, a la página 135. Dice, número, identificación, conceptualización y trazo. Remarca con color azul el número 10. Cuenta y colorea las caritas felices, ¿verdad? Bien, ese es el número 10, mis niños. Vamos a contar las caritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 caritas felices y el número 10. Vamos a sacar nuestro color azul, yo mi plumón azul, y vamos a remarcar nuestro número 10 de color azul. Las caritas pueden ir de diferentes colores. ¿De acuerdo, corazones? Comenzamos a trazar el número 10. 10, 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 10. Excelente. Recuerden que el número 10, corazones, es un 1 con un 0. Y vamos a colorear nuestras caritas felices. Yo nada más les voy a poner aquí chatitas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 caritas felices. Excelente, mis vidas. Muy bien. Vámonos a la segunda actividad, el número 10, que es en la página 136. Y dice, número, identificación, conceptualización y trazo. ¿Puedes decirme cuántos dedos tengo en mis manos y cuántos tienes tú? Colorea, cuenta los dedos y los de poncho remarcan los números. Hace ratito ya contamos nuestros deditos y tenemos 10 deditos. Ahora vamos a contar los de poncho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 deditos también tiene poncho, ¿verdad? Así que vamos a colorear a poncho, a sus 10 deditos, nuestro número 10, y vamos a trazar con lápiz nuestros números 10. ¿De acuerdo, corazones? Aquí está mi actividad. Y bueno, vamos a remarcar el número 10. 10, 10, yo tengo 10 deditos, yo tengo 10 deditos. 10, 10, 10. Y ahora voy a trazar mi número 10. 10, 10, 10. Vale, mis vidas, excelente. ¿De acuerdo? Vámonos con la tercera y última actividad que corresponde a la página 137 y dice número, identificación, conceptualización y trazo. Familia numérica. Colorea. Cuentan las personas los deditos que señala cada uno y remarca. ¿De acuerdo? Tenemos el número 10, ¿verdad? Y aquí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niños, 10 amiguitos que nos enseñaron todos los números este ciclo escolar, ¿verdad? Vamos a contarlos con los deditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Tenemos 10 deditos. ¿Y se acuerdan cómo se llaman nuestros deditos? Meñique, pulgar, índice, cordial, anular y meñique, ¿verdad? Ay, mis amigos, meñique, anular, cordial, índice y pulgar. ¡Excelente, corazones! Pues bueno, vamos a colorear a nuestros 10 amiguitos, vamos a colorear nuestro número 10 y remarcar nuestros números del 1 al 10. ¿De acuerdo, corazones? Así que comenzamos otra vez, mis vidas, ¿vale? Tomamos nuestros colores para remarcar nuestro número 10. Listo. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así terminaríamos nuestra clase correspondiente al día de hoy, corazones, donde vimos el número 10. De nuevo les agradezco todo su apoyo en casita. Muchas gracias por pasar un fin de semana increíble juntos, mis niños. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana en nuestra clase, mis niños. Cuídense mucho, por favor. Cualquier cosa quedó pendiente por medio de WhatsApp. Les mando un beso. Bye, bye.